Muy buenas noches, buenas tardes o buenos días, depende de la latitud de donde usted nos esté viendo. De esta forma, damos la bienvenida a esta programación del día de hoy, martes, en nuestro programa Enigmas. Saludamos a la caja de comentarios donde ya se están haciendo notar, ¿cierto? Y se están enganchando junto a todos nuestros amigos para que compartan y puedan entrar al living de este programa el día de hoy. Saludamos a Germán Manríquez desde Cartagena en la edición de imágenes y todo lo que corresponde a la edición para poder enganchar con cada uno de los temas que vamos a tocar el día de hoy. Mario González desde Curacaví en los mandos centrales y dirección técnica. De esta forma comenzamos y saludamos a Enigmas. Bienvenido, Mario, Germán. ¿Cómo están, Pablo? Germán, gracias por esa tremenda bienvenida. Un gusto, un placer acompañarlos otro martes donde los clásicos se hacen presentes. Bueno, ya es pertinente decir que Enigmas es el clásico de los días martes. Abordamos diferentes temáticas y el día de hoy no vamos a dejar afuera esa preponderancia de las temáticas que tratamos. Estoy contento, estoy súper entusiasmado y muy animado para que podamos debatir, conversar y a la vez también aprender. Es un día de lluvia, mucha agua ha caído y literalmente mucha agua ha pasado bajo el puente acá en mi querida comuna de Curacaví, que ha dejado muchos estragos. No me extiendo más, agradecer también a la caja de comentarios que nos acompañan como cada día martes y en todos los otros programas. Y solamente puedo decir, estamos listos, vamos con Enigmas. Germán. Buenas noches a todos. Buenas noches, estimado Pablo, Mario, ¿cierto? A todos quienes van a ir pasando, ¿cierto? Por pantalla también, buenas noches a ellos, a quienes ya van dejando sus mensajes, sus saludos a través del chat. Por favor, indíquenos desde dónde nos están viendo para que podamos leerlos. Inviten también a otras personas, compartan el programa, por favor, para que podamos llegar a más personas. Muy buenas noches a todos y comenzamos el programa Enigmas, don Pablo, por favor. Muchas gracias, Germán, Mario. Por supuesto, el día de hoy tenemos una temática distinta, diferente, pero no distante. Tiene mucho que ver con el acervo cultural y el acervo de nosotros como personas, como seres, como lo que somos. Y hoy tenemos el primer, para enganchar ya definitivo, la cápsula del día de hoy, con nuestro querido y estimado amigo Gerald, en la cápsula de Enigmas el día de hoy. Vamos a ir a la cápsula primero, antes de la cápsula digo, vamos a ir a los saludos, eso. Disculpen, se me había soltado la cadena de la bicicleta. Vamos entonces, Mario, léalo nomás. Gracias, Pablo. Coloque su cadena, coloque de ruedas a su bicicleta, su campanita y su dínamo para que alumbre su camino en la noche. Perfecto. Y su bombín también ahí, su bicicleta tipo camello. Bueno, saludamos a don Gabriel Escudero que nos acompaña en esta oportunidad. Muy buenas noches. También extiendo mis saludos a Javier Segers. Muy bienvenido, gracias. Y también agradecer a los que están compartiendo y dejando su like en esta transmisión. También a Edgar Aranda, que nos acompaña desde Cúcuta, Colombia. Así que extendemos un saludo a nuestro querido hermano colombiano que nos está acompañando en esta oportunidad. También desde Eufónica llega don Iván Valenzuela, saludándonos a todos y también extendiendo un gran abrazo. Son respondidos de muy buena forma para usted, querido amigo, porque acaba de compartir y dar like, como lo acabo de mostrar en pantalla. También nos vamos a la comuna de María Pinto para saludar a la señora Elizabeth Antivilo, gran seguidora, gran amiga, siempre está junto a nosotros, atenta a todos los programas. Así que a mi querida vecina, un gran saludo. También nos vamos a Maipú, a nuestro querido fotógrafo de las nubes, don Álvaro Romero, que me sorprendió el día de hoy, ayer, con una publicación de FIDAE 96, en la cual estuve presente y me subí a uno de los juegos que él presentó en sus fotografías. También a don Reinaldo Uribe, ¿cómo está, señor? Bienvenido, gracias por estar presente el día de hoy. De ahí nos damos un salto gigantesco. Pasamos por Colombia, estuvimos en Chile y nos vamos a Canadá para saludar a Catherine Oviedo. Muy buenas noches, bienvenida, gracias por estar presentes. Como dice Ibaleco, agradeciendo que Enigma es un programa diferente, cultural y con la verdad por delante como corresponde.
Saludamos también a la señorita Caterina Oviedo. Muy buenas noches, saludando a Pablito. ¿Se confunden con los cambios? No hay cambios, no se preocupe. Enigmas los martes, miércoles de todo un poco, jueves la barcaza, domingo el conversatorio. Vamos a hacer un calendario. También nos vamos a Santiago a saludar a Jimena Palma. Buenas noches, que estuvo con nosotros en el encuentro ufológico semanas atrás. Bienvenida y también muy amable por su parte, como amiga y como persona. A la señorita Carmen Gloria Guidi, ¿cómo está? Buenas noches, muy bienvenida. También extiendo los saludos al extremo sur de nuestro país, exactamente a Punta Arenas, saludando a Rosario Borges. Buenas noches, gracias por compartir, dar like y estar junto a nosotros. De ahí nos vamos a la zona centro-sur de nuestro país, a Concepción, para saludar a Claudio Durán, un gran amigo, un gran conocedor de muchas temáticas que siempre nos sorprende y nos ha acompañado desde hace muchos años en todos nuestros programas. También para Nelson Vikingo, que nos está viendo desde nuestro país hermano, Argentina, exactamente desde Mendoza, si no me equivoco, Buenos Aires. Pero yo sé que es de Argentina, así que muy buenas noches, querido amigo. Y serían las personas que están disponibles. Ah, y la señorita Sonia Toledo. Buenas noches, querida enigmática. Gracias por estar junto a nosotros y acompañarnos en este gran viaje que el día de hoy les va a sorprender. Don Pablo, adelante, las pantallas son todas suyas. Muchas gracias. Bueno, de esta forma damos inicio, esta vez sí, al programa Enigma del día de hoy. Y a los que se van ingresando también lo vamos a ir saludando en el transcurso del programa. Dejen sus comentarios en base a cada uno de los temas que vamos a tocar el día de hoy. Y comenzamos, por supuesto, con la cápsula del día de hoy, con Gerald. Nos trae esta, no se lo puede perder, la verdad es que es algo extraordinario. Gerald, buenas noches, bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches don Pablo, Mario, tío Germán, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos nuestros panelistas en la caja de comentarios. Chicos, me toca nuevamente con una noche bien lluviosa, como la vez anterior, también. Me pasó exactamente lo mismo. Una noche muy lluviosa, pero acá estamos. Con mucho frío, eso sí, ¿eh? Lluviosa y con harto frío, así que abrigarse bien, muchachos. Chicos, les advierto desde ya, quienes le tengan miedo a los fantasmas, por favor, tápense los oídos, muteen, porque se viene con todo esta noche. Tío Germán, por favor, ¿podríamos poner la primera imagen en pantalla? ¿Será posible? Esa misma. ¿Alguien sabe algo sobre este sanatorio, muchachos? Ah, ya tiene noción, tío Germán. Mario, ¿no? Don Pablo. Algo había escuchado y vi en una oportunidad un artículo, pero lo que se viene y lo que usted va a mostrar no tiene nombre realmente. Dele nomás. Esto es una maravilla. Miren, quise colocar esta imagen de las primeras para que se vea un poquito la edificación, pero en la siguiente imagen hay una toma aérea. Tío Germán, por favor. Ahí, miren la magnitud de esto. ¿Y por qué les cuento esto, muchachos? Porque esta noche vamos a desempolvar la historia de este sanatorio abandonado que encabeza la lista de los lugares más terroríficos y embrujados de todo Estados Unidos. Vamos a conocer la historia del sanatorio Waverly Hills y sus múltiples espíritus que lo habitan. ¿Qué tal, muchachos? Wow, ahí estamos. Este sanatorio, amigos míos, es una enorme edificación que está ubicada en Louisville, Kentucky, Estados Unidos, y fue construido en 1883 por el mayor Thomas Hayes. Primero, esto había sido su hogar, pero luego lo convirtieron en una escuela. ¿Por qué lo convirtieron en una escuela? Porque la escuela más cercana estaba muy lejos y él necesitaba una escuela donde mandar a sus hijas. Así tenía mucho dinero el hombrecillo. Entonces, cuando hizo esta escuela, ¿no es cierto? Contrató a una maestra llamada Lacey Lee Hawkins, y que a ella le encantaban las novelas de Waverly, del señor Walter Scott. Y como le encantaban estas novelas, llamó a la escuela Waverly Hills. Es de aquí donde se originó el nombre
de Waverly Hills Sanatorium. Luego de eso, nos saltamos desde el 1883 al año 1910, donde fue vendida a la Junta de la Tuberculosis. Justamente, tío Germán, perdón. Fue vendida a la Junta de la Tuberculosis, que compró el terreno para construir el hospital y se convirtió a partir de ese momento en el sanatorio, ¿no es cierto?, que ya todos conocemos, el cual recibiría a miles de enfermos de tuberculosis, como se ve justamente ahí en la imagen, ¿vale? En un principio, este hospital albergó a unos 50 pacientes, pero sin embargo, debido a la gran cantidad de enfermos por tuberculosis, llegó a albergar hasta a 400 personas. Estamos hablando de el año 1910, muchachos, o sea, muchos, muchos años atrás. Y durante 50 años, este recinto albergó a miles de pacientes enfermos, que muchos de ellos, en esa imagen, se pueden dar cuenta. Hay un detalle en esta imagen, muchachos, no sé si lo logran ver. Fíjense en las ventanas. Los ventanales que están justo enfrente de las camillas. No se alcanza a apreciar desde acá, pero estas ventanas, muchachos, no tienen vidrio, eran solamente con cortina, porque decían que la luz del sol los podía sanar de la tuberculosis. Por esa razón, las ventanas no tenían el vidrio, ¿no es cierto? Y como les contaba, chiquillos, que este lugar albergó, pucha, a muchos enfermos, que lamentablemente fallecieron en esta instalación. Según los registros, más de 6.000 personas murieron en Waverly Hills. Lo terrible es que muchas de ellas, antes de sucumbir, fueron utilizados como ratones de laboratorio prácticamente, muchachos. ¿Por qué? Porque se ocupó para numerosas cirugías y tratamientos experimentales. Incluso algunos de los casos más polémicos eran tratados con electroshock. Y había otro que era como muy... por ahí hay un tratamiento que la verdad no me cuadra mucho, que lo vi y lo leí, que era ponerle sacos de arena en el pecho a los pacientes. ¿Cuál finalidad? No tengo idea, muchachos. Lo traté de averiguar, yo creo que es para inmovilizarlos, pienso yo. Ahora, con respecto, siguiente imagen, tío Germán. Ahí. Ya, muchachos, como bien les contaba, en este edificio habitan numerosos fantasmas, ¿ya? Y quienes han tenido la oportunidad de visitarlo aseguran escuchar gritos de dolor de voces incorpóreas, ven sombras de forma humana y objetos que se mueven sin explicación alguna. O sea, hay actividad poltergeist en el lugar. Y uno de los fantasmas más famosos es justamente este que se ve en pantalla, que es el de un pequeño llamado Timmy, quien falleció cuando apenas tenía solamente 6 años. Las circunstancias estaban poco claras. Lo cierto es que Timmy aparece con gran regularidad por los pasillos del sanatorio y las personas que lo van a visitar llevan una pelota y llevan juguetes para ver si es que él se logra manifestar. Incluso hay un capítulo de Buscadores de Fantasmas, de Zack Bagan, ¿no es cierto?, que en esos años estaba Aaron Goodwin también. Bueno, sigue Aaron Goodwin y no me acuerdo el nombre del otro compañero, pero él se fue del equipo y armó su propio grupo de buscadores de fantasmas. Ellos fueron a este sanatorio y también trataron de contactarse con este niño y creo que lo consiguieron. También hay otro espíritu. La siguiente imagen, tío Germán. Ahora, estas imágenes, tanto esta de Timmy como la siguiente, yo las pongo más o menos en duda. Podría ser sí, podría ser no, porque no les quiero asegurar nada, porque ya sabemos que las fotografías se pueden editar de manera muy fácil hoy en día y cuesta un montón saber si son reales o no. Ahora, estas imágenes son un poco antiguas, ¿ya? No son de ahora actualmente. Y este espíritu se hace sentir con mucha fuerza en el lugar, muchachos, y es de una joven llamada Mary Lee. Ella llegó a Waverly Hills estando completamente sana, pero en el lugar se contagió de tuberculosis y posteriormente murió. Muchos aseguran que la han captado en cámara, pero a través de grabaciones o fotografías, muchachos, como en el caso
que se vea ahí en pantalla. Pero siguiente imagen, tío Germán, por favor. Ahí. Dentro de este sanatorio, amigos míos, hay dos lugares en especial que siempre tienen mucha actividad paranormal. El primero es la famosa habitación 502, que es la que estamos viendo. Hay una imagen un poquito más completa, tío Germán, donde se alcanza a divisar desde el marco de la puerta hacia adentro, justamente. Y al parecer, aquí, en esta habitación, se suicidó una enfermera que había quedado embarazada del director. Dicen por ahí las malas lenguas, son los que contaban esa historia. Y el punto es que esta enfermera, dicen que se suicidó, ¿no es cierto?, por, a raíz de esto, pero algunos afirman que en realidad la desvivieron, otros dicen que se pudo haber colgado, otros lanzado por la ventana. Lo cierto es que, en esta habitación, en el verano, aparece su cuerpo, ¿no es cierto?, su espíritu por ahí, vagando, pero los aparatos electrónicos, muchachos, empiezan a fallar. Y eso es muy, muy extraño. Y lo otro que es muy extraño es que en este lugar, cuando es verano, hace mucho, mucho frío. Es de los pocos lugares donde se siente... de hecho me dio hasta un escalofrío. Siguiente imagen, tío Germán. Ya. Acá sí que... Se alcanza a ver ahí en la imagen, muchachos, fíjense bien, se alcanza a ver como una... ¿Ustedes qué dicen? ¿Podrán ser pelucitas? ¿Serán orbs? ¿Qué podrá ser? Lo dejo a criterio de cada uno. Y en este segundo lugar, muchachos, tenemos el túnel de la muerte. Este túnel mide 150 metros y en un principio fue utilizado en la época de invierno para descargar los insumos del hospital, para que no se mojaran y evitar todo esto. Ahora, fue utilizado también para colocar cadáveres, muchachos, en este túnel que es de 150 metros, ¿no es cierto? Y miles de personas fallecidas atravesaron este túnel. Hay un detalle muy importante, gracias, tío Germán. En esta siguiente imagen, si ustedes alcanzan a divisar, hay una pequeña inclinación, será de unos 45 grados aproximadamente. ¿Y cuál era la idea de esto? Que después dejó de utilizarse para lo que era, ¿no es cierto?, que era el tema de los insumos, pusieron como unas especies de poleas, ¿no es cierto?, con unas tiras, y ahí amarraban los ataúdes, y al fondo del túnel los esperaba un carro fúnebre. O sea, atravesaban todo esto con una cuerda, ¿no es cierto?, amarraban los ataúdes y llegaba al fondo y los subían al carro fúnebre y se los llevaban. Claro, en un momento también acumulaban cuerpos ahí. Ahora, muchachos, hay otros detallitos de este hospital que me gustaría nombrarlos, son como datitos un poquito más random, que, por ejemplo, tenían su propio código postal, incluso ellos mismos... tenían su comida, ¿no es cierto? Ellos mismos sembraban su comida. Era como una ciudad aparte y los doctores, las enfermeras y todos vivían ahí. Era como una ciudad aparte, un datito no menor, porque la verdad es que me sorprendió cuando lo vi. Yo hablé de este caso, muchachos, el año 2016, sin imágenes, y hace el año pasado también volví a hablar de este caso en otro programa, y ahora por primera vez lo comento con imágenes. Gracias a tío Germán, ¿no es cierto?, que está ahí a la guayte con las imágenes. Hay otra imagen por ahí de los pasillos, muchachos, que me gustaría mostrárselas brevemente para que puedan conocerlo cómo es por dentro. Siguiente, por favor, tío Germán. Miren cómo es por dentro. Es, pero totalmente tenebroso. Quienes quieran ver un capítulo completo de Buscadores de Fantasmas, le colocan ahí en YouTube, está obviamente con un idioma español, ¿para qué lo vamos a decir?, pero español. ¿Y cómo se llama esto? Está muy, muy bueno el capítulo. Obviamente sabemos que muchas veces los exageran y todo eso. Entonces, amigos míos, sin lugar a dudas, el sanatorio Waverly Hills es uno de los lugares más terroríficos del mundo. Actualmente sus dueños son
Charlie y Tina Maddenley, y quienes mantienen todo el lugar en su estado original y organizan tour para los curiosos fanáticos de lo paranormal que quieren experimentar en carne propia estos sucesos, amigos míos. Espero que les haya gustado mucho, muchachos. Así es. Muchas gracias, Gerard, por el... Hay otro material más de apoyo ahí para que pueda, digamos, ir haciéndole algunas preguntas, porque en el chat hay algunas preguntas también. Si puede darle play al video, ¿cierto? Señor director. Pero vamos a dejarlo sin audio, ¿ya? Para que... La idea es que podamos, digamos, hacerle preguntas a Gerardo y podamos también ir compartiendo preguntas que están en el chat. Por ejemplo, acá, a ver, había visto una pregunta, dice Ibaleco Valenzuela, dice, ¿han realizado psicofonías grabadas y conocidas en este lugar? Mientras vamos revisando este video. Sí, incluso hay muchas psicofonías en el lugar donde la niña que dicen que llegó sana y falleció, ¿no es cierto? Luego falleció de tuberculosis. La captaron en una psicofonía justamente en este capítulo que yo les comentaba de Buscadores de Fantasmas, pero ellos dicen, se nota que no es alguien malo, que no es un ser malo, pero le responde de manera inteligente. Recordemos que hay preguntas donde responden directamente, unas que sí y otras que no. Es muy difícil de responder para ellos de manera coherente. Pero sí, Valeco, hay muchas psicofonías, muchas, e incluso de un niño burlándose de ellos. Hay otra pregunta, Green Reaper, ¿cierto? 2232, la que está inmediatamente anterior a la de Iván. Dice Gerardo, ¿este edificio está abandonado hoy en día o existe un museo ahí? Como les contaba recién, lo que existe es que los dueños dejaron la edificación tal cual está, tal cual ustedes la vieron en las imágenes y como la está mostrando Germán ahora. Pucha, a ver, la mantienen así para realizar tours. ¿Vale? No han querido cambiar nada, lo cual es buenísimo para nosotros que somos amantes de lo paranormal. Es algo muy, muy bueno, ya que muy pocos se preocupan de nosotros. Hay una última pregunta un poco más abierta, ¿cierto? Que incluso podríamos a lo mejor opinar un poco quienes estamos también ahí en el panel. Y también pueden obviamente dejar sus comentarios quienes nos están viendo. La pregunta dice, ¿por qué siempre hay tanta actividad en estos sanatorios? ¿El por qué? Claro, ¿por qué hay tanta actividad en estos sanatorios? Esa es la pregunta. Mira, dentro de las psicofonías que hay una que me llamó mucho la atención, de las que pude escuchar, no las coloqué acá porque había que hacer un leseo más o menos, pero hay una que me llama la atención que dice, me están drogando con pastillas, en la psicofonía, ¿vale? Entonces ahí te das cuenta de que hay mucho dolor dentro de esta estructura. Dentro de lo que es la edificación, esta edificación es de 5 pisos, muchachos. Imagínense, si se fijan, el piso de abajo no tiene ni ventanas ni nada. Recién en el segundo piso están las ventanas abiertas. La gente que quería arrancarse tenía que lanzar prácticamente y ya quedaban desvividos al momento de lanzarse. Pero sí, siento que es porque hay una energía muy, muy negativa del lugar debido a las malas praxis que hay, experimentación. Y ojo que hay un detalle no menor que quizás no se los nombré, pero justamente donde estaban las imágenes de la gente que tomaba el sol frente en las camillas, ¿no es cierto? Frente a las ventanas, a la vueltecita hay otro pasillo donde llevaban a los pacientes que estaban desahuciados. Y ahí obviamente ya no había nada más que hacer y esa era una sala más cerrada, ¿no es cierto? Donde ya ni aire tenían porque ni ventana tenían. Pero obviamente todo esto es por el sufrimiento y las cosas que sucedieron dentro de este lugar. Por eso está esta energía tan cargada, muchachos. Don Pablo, Mario. Sí, a medida que... Perdón, ¿va Mario tú? No, dale nomás, Pablo. No, a medida que uno va viendo las imágenes, se puede... bueno, ahora vacía, por supuesto, tétrica y todo lo que se quiera, pero en su momento cuando está activo, ¿cierto? Ahí vemos algunas imágenes, cómo se daba el día a día, digamos, y que muchas veces, tal vez, tal como lo dijo que Gerard en algún momento,
abusaban, ¿cierto?, en cierta manera, medicando para ir experimentando algún tipo de comportamiento de los enfermos. Sí. Muchas veces se pasaba la mano. Esto lo vimos también en el programa anterior, donde nosotros vimos ahí el ángel de la muerte que practicaba esto y hacía darle algunos medicamentos que sabían que podían ser nocivos para algunos. Los aplicaba para hacer una especie de liberación del sufrimiento. Entonces, ¿dónde queda todo esto dando vuelta? Y tal como tú lo decías, la psicofonía, vienen todas estas expresiones de angustia, de mucho terror, de algunos, como se dice, algunos espíritus que quedan entre las dos cosas, ¿cierto? Entre la vida y el otro lado del limbo, donde quedan en el medio, sin saber aún qué les pasó o por qué están ahí y qué hicieron con ellos. Tratando de mostrar también qué cosas pueden, con quién se pueden comunicar para dar a conocer su calvario, su situación que vieron en alguna de esas partes, en cada una de ellas. La verdad es que a uno lo deja perplejo, lo deja así como para adentro, como se dice. Y tal como tú recomiendas, es siempre bueno dar una vueltecita a esto y seguir investigando al respecto. Me fascina este tipo de tema también. Gracias, Pablo. E incluso, muchachos, hay algo que realmente es heavy, que una de las cosas que no las quise nombrar debido a la crueldad, ¿no es cierto?, del experimento, entre comillas, que se estaba haciendo, lo diré, era abrir, ¿no es cierto?, el pecho y sacarle algunos huesitos, creo que era de las costillas, para que la caja torácica se expandiera. Pero esto todo era debido al desconocimiento que había por la enfermedad de la tuberculosis. Recordemos que la tuberculosis era quien estaba matando a mucha gente. Esa enfermedad viral. ¿Tío Mario? A ver. Voy a sacar el comentario para poder dar... comentario. No quiere salir. Ya. El asunto de las instalaciones, sobre todo sanatorios, hospitales, psiquiátricos y demás, morgues, claramente son lugares que dentro de lo que es el ámbito paranormal se caracterizan por tener una cierta energía o también tener presencias del otro lado, como yo le hago mención. Igual a veces es difícil de creer en base a la existencia de estas presencias, pero cuando ya es repetitivo, con personas que no se conocen y han vivido la misma experiencia o han podido captar imágenes, han podido ver personas, las mismas psicofonías, que a pesar de las psicofonías puede ser una metodología no tan asertiva en base a las pruebas, pero hay algunas que dejan mucho, mucho en claro. Pero un lugar así, como bien lo hacía mención Pablo, también lo dijo Germán y también en tu presentación, Gerardo, es un lugar lleno de dolor, de desconocimiento de las situaciones que realmente pasaron bajo eso o dentro de esos cinco pisos de esas instalaciones. Prácticas, metodologías de medicamentos que quizás nunca se van a saber. Como tú bien lo dijiste en un momento, tenían su propio código postal, eran muy apartados en sí de las localidades cercanas y al parecer también tenían una autonomía y también decisiones autónomas en las cuales se podían, aquí yo solamente estoy especulando, más que nada por la época, especular significa poder decir algo sin ningún tipo de prueba, que también puede haber sucedido, implementación de medicina nueva, alternativa, fuera de los cánones de la medicina, no sé si practicaron la lobotomía para enfermos de psiquiatría, para los enfermos de esa enfermedad respiratoria que es la tuberculosis, muy desconocida para aquella época, quizás qué implementaron para efectuar sus sanaciones, mejoras, la misma luz, encierros. Yo creo que los secretos están guardados dentro de esas paredes y no se van a dar a conocer. Fue atroz. Se nota inmediatamente por la apariencia del lugar, a pesar de que esté abandonado, las imágenes dejan mucho que desear y a la vez también para la imaginación. Pero quienes han estado en el lugar deben percibir muchas veces la misma temperatura que también lo mencionaste, las cargas energéticas para las personas que son sensibles, para quienes crean o no,
y las apariciones de aparición de imágenes de personas que fallecieron en el lugar, como también sucede en centros abandonados como en el de San José de Maipo, los mismos cementerios y otros lugares que también tienen mucha carga energética, insisto, para quienes crean, pero lo han experimentado. Pero de ser fuerte se nota a kilómetros. Es un muy buen tema. De mi parte, Gerardo, te felicito porque es algo que yo Gracias, tenía muchachos. un muy vago conocimiento, no tan en profundidad como lo acabas de hacer en este momento, y dan ganas de estar ahí para los más Sí, valientes y me también gusta. indagar más sobre su cronología, la cantidad de pacientes que fueron más de centena, una gran cantidad, casi miles. ¿Qué hicieron ahí? ¿Qué medicamentos utilizaron? Lo vuelvo a repetir, en una época en la cual todo era experimental para ver y solucionar un problema a mayores rasgos por una pandemia. Quizás qué utilizaron, qué sufrimientos. También ver la psique de la persona que estuvieron en ese lugar encerrados. ¿Qué pasaba por sus mentes? ¿Sabían si iban a morir? ¿Sabían si iban a vivir? ¿O se dieron cuenta que murieron en el momento y siguieron dando vueltas por el lugar? Ese niño de 6 años a mí me causó dolor. Una persona, un niño, una persona, un ser humano inocente que en su momento no se dio cuenta que ha muerto y que sigue ahí, posiblemente dando vueltas por esas paredes. Así que no, muy buen tema, Gerardo. Me interesó bastante para seguir indagando y se nota que a la gente que esté, no a la gente, a la caja de comentarios, le interesó mucho, le llamó mucho la atención. Y los comentarios lo avalan. Eso Muchas es gracias, muchachos. lo que quería aportar. Gracias, Marito. Quiero responderle algo a don Jorge Hernán Cárdenas. Dice, ese hospital, si no me equivoco, queda en Estados Unidos y lo cerraron por cosas poco éticas. Justamente, incluso cambió muchas veces como de, no de dueños, sino que como de directores. Los iban cambiando cada cierto tiempo. Y aún así, no funcionaba. Seguía muriendo mucha y mucha gente. Eso, No, muchachos. y el aspecto de salubridad, ¿cómo debe haber sido? Oh, sí. Oye, otro detalle no menor, antes que se me escape, en esos años, a raíz de la tuberculosis, muchachos, comenzaron a hacer los hospitales en los cerros para estar bien alejados de la gente, pero también hacían bosques alrededor para aislarlos de todo. Miren, son datitos bien interesantes. Eso, muchachos, esa ha sido la cápsula mía esta noche lluviosa. Muchas gracias a todos, chiquillos. ¿Se pasaron Gracias. alguna otra pregunta, muchachos? ¿Estamos? A ver, parece que había una ahí. ¿Fueron exitosos en sanar a alguien ahí? ¿Hubieron resultados positivos, dice, según Green Reaper? ¿Cómo Si sabes? hubieran resultados positivos, pucha, casi siempre se habla de lo negativo de esto. Yo creo que sí, porque hubieron pacientes. Que recordemos que el tema de lo que es la tuberculosis parte en los pulmones, ¿no es cierto? Y luego se puede expandir al resto del cuerpo, pero cuando ya llega al cerebro es donde comienzan los problemas. Y yo creo que a la gente que no le llegó la tuberculosis al cerebro, se salvó. Pienso yo, podría haber sido. Así es. Muchas gracias por la cápsula del día de hoy, Gerard, y se te agradece lo que nos pudiste entregar como imágenes y también como contenido. De nada, Gracias nuevamente y nos esperamos con alguna otra cápsula también en el programa sí. de Enigma. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches a la Buenas caja de noches, gracias, comentarios. Gerardo. Chao, chao. Buenas noches, Gerardo. Muchas gracias. Buenas. Bueno, así estamos el día de hoy. De hospitales en hospitales, de casos a casos. Y ahora vamos nuevamente al tema central que nos conlleva el día de hoy. Y tenemos un gran invitado. Lo nombramos al tiro y vamos a presentarlo también. Presentemos a nuestro invitado en cámara y vamos a ir presentándolo ya con nombre y apellido y todo lo que conlleva a nuestro querido amigo Mario Dussuel Jurado, médico psiquiatra. Miembro del CFA desde el año 97 hasta el año 2017 y después retomó de nuevo con el CFA con S y hasta unos días que está ahí en transición. Ha sido un gran amigo, un gran aporte. Estuvimos en el World Summit Internacional, en FIDA de 2000 también,
donde a él le ha tocado la parte más crítica, por decirlo de alguna manera, de entrevistar a los testigos, ya sea en el fenómeno aéreo anómalo, como también en otros fenómenos o en otros tipos de situaciones que tienen que ver directamente con la psiquis. Como psiquiatra, le ha tocado varios casos de importancia y relevancia que vamos a ir descubriendo a través de esta conversación en este living de nuestra casa, acá en este programa de Enigmas. Mario, bienvenido. Buenas noches nuevamente a este programa de Enigmas que ya te ha acogido tantas veces y que tú con mucha gentileza, pese a a lo acotado de tu agenda, siempre tienes una buena predisposición con nosotros. Bienvenido, querido Mario. Muchas gracias por esta invitación y la oportunidad de poder compartir experiencias y conocimientos que yo creo que a los que nos están escuchando y nos están viendo les va a interesar mucho, ¿no? Sobre todo fue muy interesante lo del hospital, que habían presencias de espíritus que habían sufrido mucho. Entonces, yo conozco todo eso porque yo estuve trabajando en el hospital psiquiátrico, en este hospital de aquí de Santiago, y durmiendo en el hospital, y viendo pacientes de todo tipo, psicóticos, lo peor del país, lo peor de Santiago, llegaba al hospital psiquiátrico y yo lo tenía que ver a las 2, 3, 4, 5 de la mañana, pues me quedaba de turno, ¿no? Entonces puedo relatarle muchas experiencias que yo viví ahí, porque pasó por varias etapas de este hospital. Antes se llamaba Casa de Orate. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estaba muy metida la parte religiosa, la religión, entonces se llamaba Casa de Oración porque los delirios místicos eran muy frecuentes. Yo soy, qué sé yo, Jesús, yo soy Juan Bautista, ¿no? Entonces, Casa de Orate. Después se cambió a manicomio, ¿ah? Aduciendo a la psicosis maníaco-depresiva, ¿ah? En donde la gente también caía en una alteración de la conciencia y el juicio de realidad y hacía entonces una psicosis manicomio. Y finalmente, Jorge Varázquez es el hospital que se llama ahora, que es el nombre de un psiquiatra que era director del hospital y que murió trabajando como director del hospital y yo tuve el honor de conocerlo, porque cuando volví de Puerto Aysén, donde estuve 5 años como médico general, pedí hablar con el director y me atendió el doctor Jorge Baray, me mostró el hospital y me dijo con qué grupo podría trabajar mejor para desarrollar mi capacidad como psiquiatra. Entonces, he vivido todas esas experiencias que ustedes están entregando en ese hospital abandonado, en el hospital de acá, del hospital Jorge Baray. Wow. Muy interesante. O sea que podemos tener algunas experiencias muy parecidas a lo que pasó allá en Estados No Unidos. solamente ahí, en mi casa también. En mi casa también hay espíritu y lo he fotografiado y también porque vivo en una casa antigua, de estas caseronas antiguas. Entonces, las casas antiguas normalmente tienen presencias que muchas veces son positivas y muchas veces son negativas, ¿ya? Cuando son negativas se mueven objetos, se destruyen vidrios, y cuando son positivas te ayudan y te apoyan. En mi casa, por ejemplo, yo tengo presencia positiva. ¿Por qué? Porque hago lo que se llama invocación, porque hago meditación, porque hago oración, porque llevo a personas que son videntes para ayudarme a que haya un espacio en donde haya una energía, en donde cuando uno duerme, duerma bien. ¿No es esto? Y justamente mi tarea es ayudar a la gente, no solo a que duerma bien, sino que también en el día esté bien también. Excelente. Mario, Germán. Qué interesante lo que nos cuenta don Mario. Y aparte, públicamente doy la bienvenida al programa Enigmas. Yo creo que también va por parte de la caja de comentarios quienes están viendo el programa. Y es interesante poder tener a un especialista de la ciencia de la mente, de la psiquiatría en este caso, para poder ya ir desenvolviendo el perfil de todo este tipo de situaciones que tanto nos encantan, que es los fenómenos paranormales y los fenómenos ufológicos, que en cierta medida algunos lo han querido unir, pero no tanto lo han querido unir no tanto en el pensamiento de la gente, sino que en la causística.
Yo creo que por ahí también va el asunto de mi punto de vista, que aquí todos saben que yo soy escéptico del tema, no quiere decir que lo desconozca, estoy en la mitad, creo y no creo, en la mitad, escéptico. Pero nada, en este caso tampoco se ha podido dar la posibilidad de ver el comportamiento de las personas que están a cargo de, o supuestas personas dentro de la pseudociencia de investigación. Porque como bien usted lo acaba de decir, hay situaciones que están ahí presentes, que es la meditación, las limpiezas, las ayudas a las personas para un buen dormir, también el tratamiento psicológico de las personas, y no hay que desconocer también las presencias que están ahí dando vueltas. A pesar de la creencia que uno pueda tener o el parecer ante este tipo de fenómenos o situaciones, están ahí dando vueltas, están pendientes de nosotros y por accidente nos podemos encontrar. Y uno como persona natural, me refiero como común y corriente, que trabaja todos los días, tienes una familia, tienes tu casa, tienes tus cosas que hacer, el mismo estrés a veces te puede jugar una mala pasada, pero hasta nosotros nos cuestionamos, y lo hago yo, del por qué a veces nosotros podemos ver personas que no deberían estar en el lugar, presencias en un lugar que no deberían estar, sentir energías o ver algún fenómeno anómalo. Entonces, para mí es una grata, es grato tenerlo acá presente, porque además me va a ayudar mucho a entender la mente humana, cosa que no se ha trabajado dentro o públicamente en el asunto de la ufología o lo paranormal. Así que es extensa la presentación que hago a su haber, pero agradezco que esté acá. Agradezco a Pablo también que haya hecho el contacto con usted, porque una, vamos a aprender de su experiencia como ciencia, como experto en la materia, en todas aquellas dudas que siempre nosotros tenemos. ¿Existirán? ¿No existirán? ¿Estarán ahí? ¿Será culpa de las personas que investigan? ¿Será culpa de las personas que divulgan? ¿O será las personas que quieren sacar a la luz ciertas cosas que realmente no lo son? Así que yo me siento súper agradado de que esté acá y pendiente de todo lo que diga, y también las preguntas de los chicos que están en la caja de comentarios. Y lo que va a decir ahora don Germán, obvio. Adelante, Germán. Gracias, Tocayo. Gracias, Germán, Ah, Pablo. tocayo. Gracias. Como los Mario, 19, el día 19 nos celebramos, ¿eh? Bueno, todo lo que tú dices, la ciencia tiene que estar en una mano y la espiritualidad en otra, y se deben complementar, ¿no? No tiene que uno pelear con la otra. Uno, cuando ayuda a una persona, la puede ayudar desde distintos ángulos, desde distintas ventanas, de distintas formas de ayuda, y que ninguna tiene por qué ponerse contra la otra, ¿ya? En mi consulta, por ejemplo, yo no trabajo con nadie más que con mi secretario y yo, porque cuando he trabajado con otros psicólogos, otros psiquiatras, me contaminan el ambiente, y al contaminarlo, entonces la parte como energética, espiritual, se pierde. Por lo tanto, atiendo yo solito nomás, con mi secretaria que también trabaja la espiritualidad. Y por supuesto, tengo plantas vegetales que son artificiales, porque cuando las tengo de la otra, se me secan cuando llega gente muy negativa. Plantas artificiales. Y en mi casa, cuando ha llegado gente negativa, las plantitas que tenía muchas veces se me arrugan y se me mueren. Porque la persona negativa hace que la planta se muera. Entonces, tampoco invito a cualquier persona a mi casa que me la pueda también descontaminar. Eso es muy, muy interesante. Yo a todos los pacientes cuando llegan le hago una pregunta, le digo, ¿qué piensa usted que va a pasar cuando se muera? Esa es la pregunta que le hago. ¿Cree que se acaba todo? ¿Cree que hay algo más? ¿Ah? Entonces, mucha gente dice, no, si acaba todo. O sea que cuando uno se muere se acaba todo, le digo yo. ¿Quiere ver los espíritus? Yo tengo fotos en mi consulta de espíritus que me ayudan y las tengo. Entonces, ¿quiere ver los espíritus que me ayudan?
Aquí está una foto. Y está tomada en mi consulta con un fotógrafo profesional. Y ha sido publicada en Revista Occidente. La Revista Occidente en todo Chile circuló. Entonces, aquí está. Aquí hay un espíritu. Por ejemplo, en el 2002, la Irma Ulloa, que tenía piroquinesis, los periodistas me la traen. Ya con otro psicólogo le hicimos una hipnosis regresiva en esta vida. No salió ningún fenómeno ni un trauma. Le pedimos que fuera a vidas pasadas. Y en una vida pasada fue quemada por bruja en la Inquisición. Wow. Pero antes yo invoqué protección. Y el fotógrafo sacando fotos aparece una entidad en la ventana mía, con capuchón. Después la segunda foto aparece un haz de luz. Y la tercera foto aparecen unas piernas de 2 metros y medio y 3 metros del espíritu. Un olor a rosa increíble. Y la piroquinesis de la Irma se fue yendo porque al saber o al sacar a luz ese trauma de vidas pasadas, en esta vida ya se le fue. Entonces, cuando se enojaba, se le quemaba la ropa y se le habían quemado 2 casas. Estamos hablando del 2002, en 2010 también hubo otro fenómeno parecido también de otra persona, creo que en Melipilla. Bueno, la piroquinesis es algo extraño, pero que como yo tengo la foto de espíritus que me ayudan, entonces. Yo cuando el paciente me dice, no, no creo en nada, bueno, ¿y esto qué es? Lo tomé yo, no lo tomó nadie, yo no lo he sacado de ninguna revista, ningún diario. Y después la otra pregunta que les hago, cuando esté en el mundo espiritual y sus guías que lo recibieron así, que cuando uno nace en este mundo lo toma una matrona, un ginecólogo, y estos guías, hay un libre albedrío también, pero le dicen, ¿dónde quiere reencarnar? En un país, en un planeta más evolucionado, un planeta parecido a este, o en un planeta primitivo como misionero donde los trogloditas le pueden pegar un garrote o arrancando de los dinosaurios. ¿Dónde quiere reencarnar? Y la mayoría de la gente dice en un planeta más evolucionado. Y yo le digo, ¿y si te dejan en el zoológico? Porque uno es como animal en ese momento y deja el zoológico, ¿ya? ¿Ya? En un planeta menos evolucionado tienes que sufrirla, porque como misionero tú tienes una inteligencia superior a la gente que hay o a los seres que hay en ese momento, pero tienes que sufrirla, pero sabes que estás en misión. O en un planeta parecido al vibrato nuestro, que hay miles de planetas parecidos al vibrato nuestro. ¿Fija? Entonces empezamos la conversación así, ¿ah? Porque mucha gente la angustia que tiene es por miedo, y el miedo que tiene es un miedo que la muerte es mala, y la muerte es un premio y es un honor que uno ya ha cumplido un ciclo. ¿Ah? Entonces les enseño eso yo. Y la otra cosa que enseño también es que toda la gente tiene grandes dificultades y las dificultades se la comen, se lo comen a la persona, ¿sí? Grandes dificultades. ¿Usted es creyente? Sí, soy creyente, me dice el padre. Si es creyente, entonces, ¿por qué crees tú que el jefe, le digo yo, nunca me pongo ni Alá, ni Jehová, ni Adonai, no. El jefe manda seres de luz para, digamos, ayudar a la gente, pero también el jefe permite las dificultades. ¿Por qué cree usted que enfrenta dificultades y más que uno y otros menos que otros? Porque las dificultades son grandes oportunidades de desarrollar su espíritu. Y el portero ve a las dificultades no como algo malo, sino como una gran oportunidad de desarrollar su espíritu. Y entonces la gente se le va a empezar, la angustia se le va yendo. Y como yo he invocado antes, para arriba, que del jefe para abajo, ustedes saben que hay una jerarquía de espíritu a nivel vibratorio. ¿Ah? Ahí, digamos, el ángel es el más bajo. Según la Iglesia Católica, después viene el arcángel, divinidades, potestades, tronos, principados, querubines, serafines, son pura luz, pura energía. ¿A qué ser envía el jefe para ayudar a esa persona? Para ayudar a esa persona depende del grado de vibración de su espíritu, el ayudante, como ángel de la guarda o ser de luz que cuida, le envía para ayudarlo. Entonces hay mucha gente que dice,
Va, dije, yo llegué acá y se me fue la angustia. Va, se me fue la jaqueca que traía, tenía un dolor de espalda y se me. Entonces yo hago de abogado del diablo, le digo, bueno, el delantal blanco, el doctor, la experiencia del doctor. Pero ¿por qué aquí nomás me pasa? Porque en otros lugares no se hace invocación, no se hace protección, no se hace un portal entre la matriz celeste y la terrestre para que yo con la ciencia aquí y la espiritualidad acá lo pueda ayudar. ¿Te fijas? Por ahí vamos narrándole un poquitito mi experiencia, porque yo trabajo todos los. Tengo 79 años y trabajo con una energía de 50. Así se ve. Germán, El próximo adelante. año 80. Y trabajo todos los días. Y trabajo con amor. Eso es lo más importante, con amor. ¿Y usted sabe qué significa la palabra amor? La palabra asintomático, ¿qué es? Sin síntoma. Ah, es sin síntoma. Amor es sin muerte. Amor es eternidad. Y si tú proyectas esa eternidad a la persona que quieras ayudar, esa eternidad o esa energía o esa espiritualidad, la persona, aparte de los síntomas que tiene, se le van yendo. Se le van transformando. Y eso es lo que se llama. En esoterismo, alquimia. Está en la Biblia. Tu Alcaín representa la transformación de la oscuridad en luz, de lo negativo en positivo. ¿Te fijas? Entonces, cuando uno trabaja, no solo en mi consulta, sino en la calle o en algún lugar donde uno pueda ayudar, siempre uno tiene que trabajar mucho la alquimia, o sea, transformar las cosas negativas en positivas. ¿Ya? Y una señora decía, una vez estaba en la Alameda y un lanza me saca el celular y salió corriendo entre los autos. Entonces yo le digo, qué lindo corre ese muchacho entre los autos. Y una señora que estaba al lado mío en la Alameda me dice, señor, ¿y usted no se enoja? Señora, le dije yo, gracias a ese muchacho, voy a comprar un celular mejor porque no está, el mío estaba medio viejo. Si yo me enojo, la adrenalina y la noradrenalina de mi suprarrenal me voy a producir un infarto y llego amargado a la casa y echando garabato. ¿Ya? Transforme en ese instante preciso la en luz. O sea, lo aplico en mí. No sé si me entienden. Lo aplico en mí. Si yo llego a la consulta cansado, aquí allá, dígame qué tiene, ¿verdad? Los pacientes también uno les proyecta esa energía. Entonces, Así. cuando uno trabaja la espiritualidad, la trabaja con una conciencia de que los espíritus que tú has invocado están a tu lado y te ayudan. Y te ayudan. Y son espíritus que uno ha invocado positivos, porque hay espíritus negativos. Y como yo estoy trabajando en un lugar donde llega la gente muchas veces con ángeles de la guarda negativos, ¿ya? Entonces hay que tener mucha conciencia de que estamos trabajando en una misión muy importante que es ayudar a la gente. Así es. Bueno, para recordar también con Mario, nos une varias cosas. Primero, el asunto de tener a una misma persona amiga, que fue Patricio Varela, muy conocido tuyo, muy amigo tuyo también, Patito. Estuve en mi casa muchas veces, Pato Varela, o Por en el supuesto. Maipo con él. Ah, incluso le presenté una polola que tuve. Y en la radio teníamos fenómenos paranormales con Claro Patito. que sí, claro que Parece sí. que nos movían objetos, todas esas cosas. Claro, Bueno. luego estuvimos aquí en Viña del Mar varias veces y bueno, por supuesto, lo que después nos volvió a encontrar en el CFA durante varios años que estuvimos juntos y siempre nos apoyaste en el programa cuando estábamos haciendo la radio acá con Marcelo Moya, acá en el Quintero también, muchas veces estuviste con nosotros y apoyándonos. Y bueno, Germán, yo sé que tiene hay algunos comentarios, algunas cosas que decir porque esto nos lleva a todos, a cada uno de nosotros nos lleva por el tiempo y el espacio. A Mario yo creo que también lo hiciste viajar un poquito ahora, a mí me hiciste viajar en el tiempo cuando empezaste a hablar de esto también, por supuesto, y a cada uno de los que están en la caja de comentarios, hay muchos comentarios, hay muchas preguntas también, y Germán yo creo que también tiene algo que comentarte y decirte también a ti, Mario. Germán. Sí, bueno, entrando un poquito más en materia, ¿cierto? De lo que tiene relación con su trabajo, ¿cierto? Con su
con su experiencia con respecto al tema ufológico, que es lo que nosotros, digamos, tratamos en mucha profundidad dentro del programa. Tenía que hacerle la consulta. ¿Existe un proceso, cierto, para poder realizar una investigación de una persona que dice haber tenido algún tipo de encuentro, algún tipo de experiencia con el fenómeno de los ovnis o de sus tripulantes, cierto? Entiendo que existe un protocolo para poder comenzar con el análisis. Y aquí voy a aprovechar de hacerle dos preguntas. Una, bajo su experiencia, por ejemplo, en CFA, en ION también, porque fue parte de ION, ¿cierto? ¿Cuál es la forma en la que usted comenzaba justamente con este trabajo con alguna persona que comentaba tener algún tipo de experiencia? Y la segunda pregunta que voy a aprovechar de tomarla del chat, a pesar de que ya la había pensado y la comentaba Iván hace unos minutos, ¿cuál es el caso que a usted en lo personal más le ha llamado la atención o más le ha dejado, no sé si perplejo o quizás dudoso con respecto a alguna experiencia? ¿Cuáles han sido esas experiencias más especiales en su, digamos, bagaje dentro del fenómeno de los ovnis? Y le voy a aprovechar de dejar un concepto planteado para el futuro dentro del programa. Hay un concepto que maneja usted que es del el lama viajero. Quisiera que después a lo mejor nos pudiera comentar algo qué significa para usted lo que es el lama viajero también. ¿El lama? Viajero. Ya, sí. Bueno, el lama viajero, yo cuando llegué, digamos, me recibí de médico, fue antes del pronunciamiento militar. Me recibí el año 73, así que tengo una medalla en este momento del presidente del Colegio Médico, que a todos los que nos recibimos en 73, nos celebraron, incluso colocaron una pantalla en el Colegio Médico cuando los Hawker Hunter bombardearon La Moneda, y el doctor, mi colega Salvador Allende, digamos, ahí murió. Entonces, estaban muchos de los colegas que estábamos ahí, que nos dieron la medalla por haber, o sea, llevábamos 50 años médicos, ¿no? Estuvieron en Suecia, en España, en Estados Unidos, y después volvieron a Chile, así que había muchos de esos colegas que fueron compañeros de curso mío y que nos abrazábamos ahí y que tenían mucho que ver con el asunto de que sufrimos mucho con el golpe militar. Cambió la vida de todas las personas, ¿ya? Y yo fui a Puerto Aysén, a un lugar lo más lejos de Chile, porque por ahí me la soplaron de que venía el golpe. Porque sí, desde chico yo tengo como un contacto en donde muchas veces estos espíritus que estamos hablando te avisan. Entonces, incluso a mí me ofrecieron irme de director de un hospital en Frutillar, y dije que no, yo me voy a Puerto Aysén. Y en Puerto Aysén tuve a los 6 meses en una reunión el lama viajero, que dice es un señor que me dijo que él me podía enseñar una nueva forma de psicología. Y este señor me citó a un lugar y empezó a ayudarme a que trabajara la espiritualidad a través de ejercicios de meditación, de oración, y a través de también una conducta de me dijo, si quería entender a los pobres, tenía que vivir como pobre. Y entonces yo vivía en una rancha donde no, digamos, ahí se llueve más que acá ahora, y nevaba muchas veces, y yo vivía, digamos, en mi dormitorio había un cajón donde tenía, en vez de velador, y con agua fría, ¿no es cierto? Y voto de pobreza, hice un año. No cobré a ningún paciente. Ya solamente el sueldo del hospital lo depositaba por ahí.
y atendía en bicicleta a los pacientes, a veces dos horas con la lluvia y con la. Y me enseñó lo que se llama el voto de pobreza que hacen los sacerdotes para desarrollar su espiritualidad, que es pobreza, el voto también de obediencia, ¿ya? Y la castidad que hacen los sacerdotes. Bueno, yo hice el voto de pobreza y me adoraba la gente en Puerto Aysén, me adoraba, me quería, ¿ah? Y no les cobraba. Ya, y después de un año me dijo, ahora vas a cobrar porque tienes que valorarte, me dijo el lama viajero. Él había estado en la India y me ayudó a hacer lo que se llama el Sirhasana, que es pararse de cabeza, ¿sí? Hacer yoga y todo eso. Y como me quería mucho la gente, estuve a cargo de toda la Cruz Roja, estuve en distintas, en Rotary Club también, fui rotario. ¿Ya? Y trabajo mucho el asunto de ayudar a las personas y hablar en la radio. Y en la radio yo preguntaba a la gente si había tenido experiencias paranormales o si había visto, porque en el sur estaba el caleuche, ¿ah? Estaban seres que a veces llegaba la gente y que veía en las islas, ¿no? Entonces, cualquier persona que tenga una experiencia de este tipo, porque en la radio hablaba primero el programa de salud, y ahí me metía yo y decía, cualquier persona que tenga alguna experiencia paranormal, ya venga a verme, yo lo atiendo sin ningún costo en el hospital y lo ayudo. Y ahí hice las primeras hipnosis de regresivas en personas que han tenido experiencias de abducción. Las primeras hipnosis. Estamos hablando del 73 al 77, ¿eh? Del 73 al 77. Y ahí entonces, en esa, en ese, en esos trabajos, fue un día el gran maestro de la Gran Logia de Chile en esa época, don Horacio González Contese, a visitar Puerto Aysén. Y en una reunión, porque yo entré a la masonería ahí en esa época, y en una reunión, el venerable de la logia me pide que hable y yo. Entré en un estado especial de conciencia y no hablé yo, sino habló un espíritu más avanzado que hice de médium. Y le gustó mucho lo que yo hablé, todo eso, pero se acercó a don Horacio González Contese y me dijo, habló bien, pero no habló usted, habló otro por usted. Él se dio cuenta. Y don Horacio había sido, aparte de ser el gran maestro del obispo presbiteriano. Ya conocía mucho la espiritualidad, me pilló. Y cuando llegué a Santiago me colocó en una logia súper agnóstica, como decías tú que eras agnóstico, ¿eh? El agnosticismo, estar entre Tongoy y los Vilos con la creencia, ¿no? Yo siempre digo a los agnósticos eso. Ya, no, yo soy creyente, yo soy creyente. Entonces me colocó en Tiene y buena memoria. reclamé a don Horacio y don Horacio me dijo, ¿dónde debe estar un médico? ¿En la oscuridad o en la luz? En la oscuridad para dar luz, le dije yo, tenéis que quedarte en esa logia. Y un día fui venerable de esa logia. Bueno, les cuento esta historia porque de una o de otra manera el aprendizaje mío fue a través de un trabajo como lo hacen en la India los chamanes, como hacen los sacerdotes, ¿ya? Seguí mucho el grupo de Gurdjieff, con la señora Ali y la señora Adela, el grupo gurdjieffiano, tú haciendo las danzas sagradas del ocho infinito, donde la música va subiendo y tu espíritu va subiendo y haces el ocho infinito girando como los planetas. Y ese baile, esa música, te va subiendo el espíritu, ¿te fijas? Después estuve con Joan Baines, Darío Salas, que falleció no hace mucho. Joan Baines, extraordinario, o sea, emociones uno, emociones dos. Masonería en distintos, todos los grados. Entonces, de una vez de cada grupo esotérico del Estado, saco una cuota de enseñanza, una cuota de conocimiento para aplicarla. ¿Pero para qué? Para dar, por eso para mí es un honor tener este programa, para entregar esta experiencia a las personas, para que ayudarla en su evolución espiritual. En el fondo, en esta tierra nosotros estamos en una misión de evolucionar espiritualmente, porque 80 años, 90 años,
¡pum!, se van rápidamente, ¿ya? Y ahí está lo que se llama la fe. O sea, tener fe de que hay otra dimensión, que hay espíritu, que hay esa dimensión, puede trabajar contigo siempre y cuando tú abras un portal para que ellos trabajen contigo. Ese es el secreto. Parece fácil, pero no es fácil. Dentro del tiempo que Mario te tocó percibir y estar en alguno de los casos emblemáticos, ¿qué te parece a ti, por ejemplo, el caso del Cabo Valdés, el caso de Pastén? Mira, estuve en mi parcela un mes y medio. Yeah. Y trabajé con él, porque a Pastel lo digamos, tuvo una experiencia en el Morado, ¿no? y fue levantado, según él dice, a un lugar que como la Ciudad Cristal. Yo tengo fotografía de la Ciudad Cristal en su paréntesis, pues estuve en el ladrillado y la fotografiamos. ¿Ya? Y que después lo devolvieron. No hay que confundir a Pastén como persona o como medium. Pastén es un medium donde un espíritu de un extraterrestre hablaba a través de él, ya en Corania, ¿no? Y lo investigué a Pastén, incluso lo sometí a un electroencefalograma. ¿Ya? Al caso de Cabo Valdés, yo estaba en el psiquiátrico cuando llegó el Cabo Valdés. Pero es secreto de sumario, porque cuando uno tiene un paciente no puede andar revelando los tratamientos que se le hicieron. Raúl Molina fue el psiquiatra, que es amigo mío, que incluso estuvo un año en mi consulta y después lo eché porque no para trabajar bien en mi consulta. El caso de Cabo Valdés, fíjate que llegó no lo sacaron del ejército, llegó hasta arriba porque Pinochet creyó en él, el general Pinochet, ¿ya? Creyó en Cabo Valdés. Y bueno, ahí en el hospital psiquiátrico conocí a Armando Valdés, pero no es el más interesante de los casos. Yo presenté en el Foro Mundial de Contactismo, que me invitó además Yerbael de Brasil, presenté un caso mucho más interesante que el Cabo Valdés que había vivido yo. Eso es largo de explicar, porque yo estuve en ese fórum donde me vino gente de todo el mundo. Y con Rodrigo Fuenzalida, que es mi compadre, tuvimos una iniciación en una montaña también. Iniciación se llama que los seres de la matriz celeste te inician en el contacto con ellos, para que tú trabajes también con ellos, ¿te fijas? Pero Rodrigo eso no lo cuenta porque él se pone mucho en lo científico, en lo racional y todo eso, y entonces no cuenta eso porque es una cosa muy personal, así que tampoco para qué lo voy a contar yo, ¿ya? Pero fue una iniciación muy hermosa, ¿ya? A ti te inician del otro lado también. Y incluso tú durmiendo te sacan como espíritu del cuerpo y te llevan, así como los monjes etiopianos, te llevan a hacer misiones de sanación y misiones de distintos tipos, y después viene la gente a agradecerle a uno. O sea, en el fondo yo trabajo mucho la espiritualidad y la ciencia, ¿ya? Y en la ciencia trabajo bien todos los últimos avances de los medicamentos, qué medicamentos es el mejor, qué terapia. Porque cada persona tiene una terapia distinta, porque cada persona es distinta. Hay por ahí un investigador de las reencarnaciones que decía que el promedio eran 500 reencarnaciones en la gente, pero había gente con 1000 y había gente con 3 o 4. Entonces la terapia no puede ser la misma. ¿Ah? No puede ser la misma. Yo tengo médicos psiquiatras que le hago terapia también, colegas, como también obreros en la construcción, y la terapia no es la misma. Cada terapia es diferente, pero a todas hay que ponerle un sello. ¿Cuál sello? El del amor. Darle afecto. Cuando llega un paciente yo me paro, doy vuelta al escritorio. Muchos pacientes empiezan a llorar antes de que me digan nada. Es el problema que tengo yo, que a veces llego a la casa con Rush y la señora me pega porque he estado en otra casa. Y los pacientes lloran, claro. Y ese es el amor. Y después entonces la parte científica, como dice un protocolo que hablamos, hay protocolo
de psicoterapia y protocolos de poder ir planteando una psicoterapia, ¿no? Hasta la escuela de gestáltica, la psicoanalítica, está también la logoterapia de Winston Flynn. Bueno, hay series de escuelas, pero cada escuela depende del paciente la que uno va a aplicar. ¿Te fijas? Y trabajo con psicólogos que tienen más tiempo para estar profundizando más que uno en la parte también del paciente, psicólogos que manejan la parte espiritual. Así que es muy interesante el tema y las experiencias más fuertes que yo he tenido en las mismas presencias en mi casa. Yo tengo acá un espíritu. El otro día salí de la casa con el auto y dije, va. En el segundo piso yo siempre dejo una luz encendida para que los malandrines no vayan, entren a robar. Se encendió la luz, o sea, el espíritu me prendió la luz, no tuve que subir al segundo piso. Y conmigo Rodrigo Fuenzalida hemos estado jugando pool y hablamos de algo y se venía ahí presencia. Y tengo una foto extraordinaria que salió a publicar en la revista Occidente. Que yo trabajé con un contactado que me amplió la casa y me hizo un saloncito de pool. Y el salón de pool, la mesa de pool tiene tres luces abajo, iluminando la mesa. En el fondo yo tengo un cuadro del Templo de Salomón, que era un templo como un portal, ¿no? Y de repente me dice el maestro que me amplió la casa de arriba, me dicen que apague la luz y le saque una foto. Y me sacó una foto con la luz apagada y me muestra la foto. Y la luz estaba prendida arriba y apagada abajo. Vale, dije yo, pero sí estaba apagada la luz. Y un cuadro que había sacado hace días está arriba. Y la luz prendida arriba y apagada abajo, mi cabeza acá y la cabeza de un ser mirando el Templo de Salomón. Y tengo esa foto, fui publicada en la revista Siguiente. Entonces, ¿qué es lo extraordinario de esa foto? Es una foto del pasado en el presente. O sea, el espíritu traspasa, digamos, el tiempo y entonces pudimos fotografiar el pasado en la foto en el presente. ¿Ya? Y una foto extraordinaria que la tengo yo, ¿no? Y fue publicada y fue analizada por un equipo de fotógrafos. Entonces ahí tú tienes experiencias extraordinarias de que uno vive, porque ahí uno dice, entonces los espíritus tienen una conciencia cuántica. ¿Qué es lo que es la conciencia cuántica? Esto ha estado muy estudiado por, no sé si ustedes conocen a Penrose, Roger Penrose. ¿Ah? Y Hameroff, no sé si los conoce, Premio Nobel de Física, Penrose y Roger Penrose, Premio Nobel, ¿cierto? Empezaron, y otro Hameroff empezó, otro biólogo empezaron a estudiar las neuronas. Y en las neuronas hay unos microtúbulos con unas energías especiales. Recordemos que cada neurona está conectada con 10.000 neuronas más. Y todo el conjunto de neuronas que nosotros tenemos, ¿no?, es parecido el número a las estrellas de esta galaxia. O sea, nosotros somos una micro maqueta, pero está una macro maqueta cósmica. Y Hameroff y Roger Penrose investigaron eso de que el espíritu cuando sale afuera, sale con una conciencia cuántica en donde se ve pasado, presente y futuro. O sea, sale con la capacidad de ver el futuro. Y de hecho, el 80% de mis pacientes bipolares, por ejemplo, que a veces tienen, no la bipolar 1, la bipolar 2, que la persona puede trabajar y todo eso, se le activa la glándula pineal y el timo y el cerebro derecho y tienen sueños premonitorios porque el espíritu sale fuera y va por una calle y la recorre y después va caminando. No, esta calle la conozco. ¿Ya? Entonces, ahí tú tienes como el estímulo de la epífisis y la glándula pineal, que se puede conseguir con una buena meditación, con un buen ejercicio yoga, con una buena oración de corazón. Tiene la posibilidad entonces de hacerlo, no necesariamente al estar dormido, pero cuando uno está dormido es más fácil porque
El cerebro racional de Germán, el diagnóstico cerebro racional, la nana al cerebro, entonces se aprovecha, digamos, para poder tener ese espíritu y conectarse con la otra dimensión. Interesante. Germán, diagnóstico. Bueno, Mario, ¿cuál han sido los casos, por ejemplo, que te ha tocado seguir, ¿cierto? Y entrevistar cuando estaba en el CEFA primero. No sé si estoy con audio, ¿no? Porque parece que se Sí, escucha abajo. sí. ¿Se escucha bien? Ya. Mira, ¿Cuáles han sido los casos que tú te has tocado? Sí. de todas maneras, con el Patricio Varela, nosotros entrevistamos a un general que fue general en jefe de la Fuerza Aérea y después fue senador designado. No sé si Ramón Vega se acuerdan ustedes, ¿eh? Ramón Ramón. Vega, sí. Tuvimos una hora hablando con Ramón Vega, pues yo lo convencí cuando era senador designado de hablar del tema OVNI. Y estuvimos una hora arriba. Desgraciadamente después Ramón Vega tuvo un problema con los Mirage y las partes económicas y hizo un tumor y se murió. Pero estuvimos una hora hablando con el Pato Varela. Ninguna parte del mundo, un general en jefe de la Fuerza Aérea, que hemos tenido esa oportunidad de poder hablar una hora con el Negro Vega, ¿no? ¿Sí? Negro Vega le decíamos. Y era muy amigo mío, ya. Cada vez que había una cosa, yo lo llamaba o él me llamaba, y con él, y Rodrigo Fuenzalida y el general Miranda se formó el CEFA. Sí, justamente. Acuérdate que cuando se formó el CEFA, nosotros fuimos invitados, además de Herbael, al Foro Mundial de Ufología, donde habían 19 países. 19 países había. Estaba Suchil Lee con 50.000 miembros de la Ufología Chile, estaba la Glenn Mackay de Australia. Estaba Hawking de Villaco, miles de abducciones, de abducidos. Bueno, 19 países. Y fíjate lo que pasa. Además, de Israel viene y dice, por ser mujer, la ufóloga, la que representa Australia, va a cerrar este foro. Estamos en Brasilia, en Templo de Boa Voluntad. Estamos en Brasilia. Y yo le digo, Rodrigo, oye, y en la canalización recibimos que Chile tenía que cerrar el foro porque se había formado el CEFA, primera vez se formaba un comité oficial en un país, ¿eh? Pero además Yerbael dijo, no, va a la Glene. Y la Glene iba al escenario y cae desmayada. Cayó desmayada. ¿Viste, Rodrigo? Y además me dice, Mario, ¿puedes cerrar tú el foro? Yo sé que no estás preparado, tía. Ya. Y yo tuve que cerrar, y yo no lo cerré. Los otros lo cerró. Dicen que estuvo muy bueno. No tengo idea, porque hice de medio. Entonces, por eso te estoy diciendo, claro, porque les correspondía a ellos cerrarlo sin un foro de ufología. ¿Ah? Claro que sí. Claro. Entonces, esas cosas he vivido yo, de la parte de cómo la otra parte, o sea, la parte de los. Y además no les gusta que lo llamen extraterrestre. En las canalizaciones que hemos tenido, les gusta que lo llamen, lo llamen seres interdimensionales, porque nosotros estamos rodeados de múltiples dimensiones y múltiples niveles de vibración, entonces seres interdimensionales, que andan muchas veces por las calles y uno se da cuenta y de repente se transforman en energía. Yo me lo he encontrado porque ellos te ven el aura. Entonces, de repente voy caminando, el otro día iba caminando por una calle y un tipo como de casi 2 metros, así con unos ojos que se. Yo dije, y me mira a mí y me regala un chocolate, se ríe y se va. Están en las calles los seres interdimensionales, pero no extraterrestres dentro de la Tierra. Igual la palabra parapsicología no me parece a mí. No es al lado de la psicología, está dentro de la psicología el poder ver con retro, precognición y tener facultades de ese tipo. Está dentro de la psicología, no al lado, para, no. Sí, dentro de la psicología, Germán, ¿no es cierto? ¿Qué te parece? ¿Ah? Pablo, Mario. A ver, dentro del cuadro abajo, ahí tenemos un montón de preguntas. Yo creo que
Están todos enganchados, Mario, contigo en esta oportunidad. Y fíjate que están todos pendientes de lo que tú estás diciendo. Y hay varias preguntas que me gustaría que, no sé si Mario o Germán puedan replicar algunas preguntas relevantes respecto a Mario, ¿sí? Sí, no hay problema. Y a la vez también, no es que no queramos leer las preguntas. Lo que pasa es algo que lo hice mencionar al comienzo. Cuando hay un invitado, un amigo que está en nuestra casa y nos está vanagloriando con tanta información, tanta sapiencia, lo único que nos queda a nosotros es mirar, escuchar y aprender. Y eso no quiere decir que no queremos mostrar o leer las preguntas. Sí, son súper súper valederas y son muchas interesantes, las tenemos acá anotadas. Yo creo que Germán también tiene apuntadas cuáles son las preguntas que nosotros podemos ya hacer, pero eso no quiere decir que no estemos pendientes, muchachos, ¿ya? Para que no No pienses se que lo los entiendo, dejamos a claro. un lado. No, acá somos toda una familia, estamos todos dentro, imaginemos que estamos todos dentro de un auditorio, pero estamos pendientes de lo que estamos viendo y escuchando en este momento, que es muy interesante, es un lado parafísico, un lado fuera de lo tangible, que nos enseña también a convivir con ellos, que estamos ahí de vecinos con ese tipo de experiencias. Germán, ¿alguna pregunta en especial que te gustaría mostrar en pantalla? Hacerle mención a don Mario, o podemos elegir algunas porque son muchas, Me muy gustaría interesantes. hablarles de que antes los médicos, cuando operaban, operaban sin lavarse las manos. Porque como no veían las bacterias y los microbios, entonces llegaban y operaban y se le moría mucha gente porque se le morían de infecciones. Y cuando se creó el microscopio, recién se dieron cuenta de que había todo un mundo que no, ellos no veían, pero que podía incluso matar a una persona porque eran las bacterias, los virus y todo eso. Entonces, lo mismo acá, mucha gente, no, yo no he visto nunca un espíritu, son puras mentiras. Bueno, usted no ha visto casi nada. Una águila ve más que uno, un animal escucha más que uno. O sea, uno ve un rango muy pequeño con los cinco sentidos. ¿Ah? Entonces, el hecho que no haya visto un espíritu no significa que no existan. Los espíritus existen. Lo que pasa es que incluso esos mismos espíritus pueden influir en las personas en negativo o en positivo. Por eso es importante en una casa es incluso en qué dirección tú duermes. También es importante. Acuérdense que uno tiene que dormir. A veces está por un lado, está contra las bandas de Van Allen y las energías. Y cambiando de posición, mucha gente se mejora porque se fue, oiga, váyase a la playa y relájese, y se mejoró porque está en una casa contaminada, ¿te fijas? Entonces, y esa cosa es y muy importante que yo siempre le he dado charlas a los colegas, a los psiquiatras, a los psicólogos, cuando hay congresos, siempre me piden una charla para ellos, y yo les digo, ustedes lo que hacen está muy científico. Llegan, dan un medicamento, tienen depresión, ya tómese esta amitriptilina, tómese, tiene insomnio, tómese su sedazo. Pero eso no es atención. Fíjense que en Santiago, como ahora está la atención online, la mayoría de las consultas, por lo menos del centro, ya no están. Porque trabajan en la casa y se ahorran la secretaria y se ahorran el pago, el arriendo de la oficina. Y atienden online. ¿Cómo se puede ayudar una persona online? ¿Ah? ¿Cómo un médico puede ver una persona? Yo, a un paciente hay que ocultarlo. Muchas veces tiene taquicardia, tiene problemas de tiroides, tiene problemas y hay que examinarlo y globalmente. No solo la parte cerebral, sino también la parte del cuerpo. Entonces, la medicina hoy necesita lo que se llama trabajar en forma más holística a los pacientes para que sea una medicina que tenga una efectividad mayor. Desgraciadamente, estamos metidos en un mundo como muy demasiado
El dinero primero. El dinero primero. A mí me han dicho que por la oferta y demanda tú deberías estar en Las Condes trabajando o allá en la clínica alemana y cobrar 80, 100 mil pesos por la oferta. No, eso no, no es ético. Yo cobro un valor menos del 30, el 13% que me hace impuesto interno y atiendo con mucho cariño y bien atendido. Pero no lo hacen los colegas, ¿te fijas? Y es por eso que es muy importante en este programa y para mí es un honor tener poder dar y expresar estas experiencias para que la gente pueda ir valorando cómo es atendida en las consultas. Yo siempre he dicho que el monopolio no lo tienen que tener los sacerdotes, los lamas, lo eso, sino también cualquier persona como Germán, Pablo y Mario quiera ayudar a otro, ¿ah? Y tiene que tener esa fe de que no está solo y que puede tener ayudantes para poder ayudar, ¿cierto? Y ahí está la fe. Fíjate que en la Biblia hay un pasaje muy interesante porque yo siempre a las personas le pregunto, ¿qué entiende por la fe? Según la Biblia, un día hay una persona que tenía flujo, o sea, en ese metrorragia le llamamos ahora, tenía sangramiento. Ahora una persona que tiene sangramiento no se soluciona, se le saca el útero y se mejoró nomás. Pero en esa época no. En esa época la persona con flujo moría de anemia. Y entonces va pasando Jesús con sus discípulos. Y una amiga le dice, dicen que ese señor mejora a la gente y dicen que es hijo de Dios. Entonces la mujer, dice la escritura, le toca el manto. Y Jesús se da cuenta. Oiga, pero maestro le dice a los discípulos, si usted está rodeado de gente, lo toca. No, alguien me tocó. Y la mujer, como ladrón hermético, porque en vez de pedirle a Jesús que la mejore, le tocó el manto y se sintió tan bien. Entonces Jesús la mira y le dice, gracias Jesús, perdón, me dice, por haber, pero lo toqué y me siento bien y gracias por haberme mejorado. ¿Y sabes qué responde en la escritura a Jesús? Mujer, yo no te mejoré, te mejoró tu fe, porque con tu fe abriste un portal donde la luz del Padre a través mío te mejoró, pero yo no te mejoré, te mejoró tu fe. Y entonces, ¿y por qué la fe la tiene que tener esa señora nomás? La podemos tener nosotros. Tenemos que tener fe de que no estamos solos, que hay múltiples dimensiones que nos rodean y que podemos nosotros recurrir a ellas para poder ayudar mejor. ¿Qué les parece? Tremendo. Tremenda introspección que nos da Mario como tarea para la casa cada uno de nosotros. Muchas veces miramos el vaso medio vacío. Siempre Pero le digo yo el lado lleno del vaso y no el vacío. Y eso exactamente. y pensamientos positivos siempre. Viene uno negativo, poner uno positivo. Viene, y después un reflejo condicionado, uno siempre es una persona positiva. Positiva en cualquier situación de dificultad que esté. Y ahí tú trabajas también, no solo con el otro. Por eso el maestro decía, amar al próximo como a sí mismo. Y amarse a sí mismo significa que yo tengo que trabajar conmigo, que tengo que amarme, quererme, valorarme, ver lo que como, cómo. Eso es también un trabajo, porque si yo quiero ayudar, ¿con qué ropa voy a ayudar si no me estoy ayudando? ¿Qué le voy a proyectar a la persona que voy a ayudar? ¿Te fijas? Y hay muchos niveles de ayuda, ¿ya? No es solo la material, sino también importante también la científica, ya viendo cuál es el mejor tratamiento farmacológico que pueda tener esa persona, qué técnicas yo le doy para que ella trabaje sobre sí mismo. Y la parte científica y espiritual conversando siempre. Y uno siempre tiene que estar al tanto de los avances de la ciencia acerca de lo mejor para ayudar a una persona. Entonces, ahí hay un trabajo que uno constantemente tiene que estar recurriendo al conocimiento porque cada día se descubren cosas diferentes.
¿Te fijas? Entonces, un trabajo, por eso que yo a la edad mía sigo estudiando, no, yo ya sé todo, no, mentira. Uno es una chispita en un incendio, era un granito de arena. Y por eso yo siempre recuerdo a San Agustín cuando decía, la humildad te permite a ti abrir tu conciencia a los nuevos avances que tiene la ciencia, y también la humildad te permite a el tener una conciencia de la poca conciencia que tenemos del universo que nos rodea. ¿Te fijas? Justamente. La humildad es importante. Mario, dentro de los casos que tú tuviste que tocar en algún momento en el CEFA por testigos y también pilotos que son credibilidad uno, ¿cierto?, para la jerga ufológica o aeronáutica en este caso, ¿qué piensas tú de referente? ¿Tú te tocó conversar, por ejemplo, con Danilo Catalán, con Gabriel y también, o algún otro? Darío Catalán, y he estado con pilotos también que van piloteando un avión y de repente se les va toda la computación con un objeto que tienen delante. Y en el CEFA teníamos nosotros un protocolo que llenar, y colocarlo para que el CEFA en equipo, porque somos éramos un equipo que trabajábamos, no solo el general. Porque estaba Ricardo Bermúdez antes y después tuvo un periodista que también renunció al CEFA no hace mucho, ahora se llama CEFA con S. Claro. Claro, y vino a tomarse un café este amigo, Camus se llama, Hugo Camus, Buscamos. que el presupuesto que le dieron es un presupuesto mínimo. Le quitaron el único vehículo donde nosotros teníamos que ir a algún lugar donde había algo interesante para poder estudiar, le quitaron el vehículo y bueno, renunció, tiene toda la razón de renunciar. Yo no renuncié porque a mí nadie me dijo nada y sigo ahí, pero ahora es jefa con ese. No, Claro. pero de los casos, por ejemplo, los pilotos cuando uno va a hacer el protocolo, le dice, pues por favor, esta experiencia no la coloque. ¿Y por qué no la coloco? Porque me pueden quitar la licencia para pilotar el avión. Pero yo tengo casos, pero extraordinarios, que más que Danilo Catalán, todos lo conocemos, el caso de Danilo Catalán, pero extraordinario en donde las personas han quedado totalmente estupefactas frente al fenómeno y que no lo tiene el público ni tampoco lo tiene el CEFA porque este secreto de entrevista. Ah, Entrevista ya. médica. Es secreto de entrevista médica y yo le encuentro razón al piloto que dice, si usted publica esto en el CEFA, me pueden quitar porque en la Fuerza Aérea no todos están en la línea del CEFA, ¿no? ¿Sí? El CEFA antes era de la Dirección de Aeronáutica, ahora ya no está en cargo de la Dirección de Aeronáutica. Con el Camus ya no está en cargo. Y Camus era un gran periodista que entrevistó incluso a gente que era astronauta en Estados Unidos, etcétera, periodista de mucho bagaje. Y con él nos reuníamos a conversar sobre los casos. Muy interesante. Así es. Germán, Mario. Ah, buena, topá y Benítez, su experiencia. Bueno, ambos yo los he tenido, digamos, con Sixto, yo lo conozco hace muchos años, yo he estado en el Cusco con él. Él es profesor de historia. ¿Ya? Habla muy bien, y es muy criticado porque dicen que está inventando todo lo que dice lo inventa, que fue a Ganymede, pero sí es una persona muy humilde, muy cariñosa. Yo estaba en la Isla de Pascua con él, y en la Isla de Pascua éramos 22 personas de Estados Unidos, de Brasil, de Argentina y Chile. Y en la Isla de Pascua nosotros hicimos lo que se llama una meditación. Y tres de los contactados del grupo, éramos como 22, tres de los contactados recibe de que iban a haber avistamientos en uno de los volcanes, el volcán Poike, el viernes en la noche, a las 10 de la noche. Y yo en ese momento era miembro del CEFA, o sea, era una autoridad, o sea, Comité de Estudios Fenómenos.
miembro del CEPA, que fui a hablar con los pilotos de Mataveri para decirles de que a las 10 de la noche enfocaran su mirada en el volcán Puig, y me dicen el doctor, pero si no hay ni un ejercicio programado de nosotros ahí. No, si están los hermanos de arriba que van a estar ahí a las 10 de la noche. Se rieron de mí los pilotos de Mataveri, y a las 10 de la noche el viernes apareció una bola de luz grande y se entraban bolitas chicas en la grande y se acercaban y todo eso. Y al otro día nos tiraron a Sixto Paz y a mí una corona de conchita, nos abrazaron, primera vez que vemos un contactismo programado. Estaba programado, o sea, va a haber esto y le ocurrió esto. ¿Te fijas? Y esas cosas he vivido yo con Sixto Paz, que me estabas preguntando. Estuve en el Cusco con él y hacíamos meditación en las ruinas para ver la historia de esas ruinas, que es distinta a la historia que le decían en los colegios a los alumnos. ¿Ya? He estado en montañas con Sixto Paz. Y es un hombre bien humilde y cariñoso, bien amoroso. O sea que, y con JJ Benítez, bueno, cuando yo era del CEFA, fui el representante de Chile de recibirlo, no solo a él, sino contactados de Brasil, o sea, de Estados Unidos, de España, de varias partes, y los tuve incluso que llevar a una comida ahí en Viña del Mar, ahí en el Cap Ducal. Y con Benítez me pidió que quería una entrevista personal con en esa época con Ramón Vega, que era de la Fuerza Aérea, y yo le conseguí esa entrevista y nos reunimos con él y un psicólogo digamos, un lugar de la Fuerza Aérea para hablar sobre los temas de la ufología. Y la primera pregunta que le hace el general Vega a Benítez es que si él le está copiando a otro lo que él dice en su libro, porque lo que dice Urantia, un libro secreto esotérico, Urantia, es lo mismo de él. Y él, Benítez, le dice, bueno, la canalización la pueden tener varias personas, no solo yo. ¿Ya? Y con eso ya se... Y Benítez justamente estudió el caso del cabo Valdés, y yo le conseguí la entrevista con el psiquiatra que atendió al cabo Valdés y le hizo tratamiento también. Con Benítez tenemos esa relación, y otra relación más que tenía un amigo que era vidente, y entonces él tenía toda una historia, pero que es más larga, así que no para contarla acá, en donde él pudo contactarse con alguien que le dijo su vida entera al mirarlo, porque hay videntes que hacen eso, ¿eh? Te miran y te dicen qué fuiste tú, qué has hecho, qué situaciones. Te digo eso porque yo hago lo que es, en la consulta muchas veces evidencia comparada, no sé si han conocido eso. Anatomía comparada significa comparar un hueso, un fémur de un burro, de un caballo, de un ser humano. La evidencia comparada es que recibo un vidente y yo le digo, a ver, concéntrate y ves qué ves acá. Y yo noto todo lo que ves. Después viene otro vidente, lo mismo. Ya cuando tres o cuatro videntes me dicen lo mismo, yo digo, esto puede ser cierto. Porque yo soy bien científico también. ¿Ya? Yo soy abogado del diablo, ya, bien científico. ¿Te fijas? Entonces, siempre alguien me dice, no, yo me contacto con los seres de luz. A ver, ya, pues tengamos un encuentro ya. ¿Cuándo nos vamos a reunir? Está en el Pochoco a tal hora. Mientras no, yo no vea lo que él dice que iba a ocurrir, no le creo. Hasta si veo yo en el Pochoco una nave para arriba, ahí le creo. ¿Te fijas? O sea, ahí está la parte científica. Y eso hacíamos en el CEFA. CEFA nos llamaba a alguien, una señora dice que estoy con unos enanos verdes que llegan al patio, allá llegaba yo en un auto con el CEFA. Y mira, y era una esquizofrenia, era una psicosis. Pues había mucha gente que hacía psicosis. ¿Sí? Por eso yo siempre digo, hay que diferenciar bien a una psicosis, que es una alucinación, que puede ser visual o auditiva, de una visión, o sea que la persona ve espíritus porque tiene ese don, y de ilusión, porque la persona ve algo pero lo ve con su mente. Como el Quijote que vio los molinos, lo vio como gigante y lo embistió. Debe ser una ilusión.
Por eso Darío Salas Joan Baines decía, el hombre, decía siempre, viste cuando se enamora, viste a la mujer de la cual se enamora con una pintura de sus propias ilusiones, de sus propios de ideales y todo. Y después decía Joan Baines, el sol descascara la pintura y de esta mujer me enamoré. ¿Cómo es? ¿Ah? Es decir, una ilusión. Entonces, el secreto de la psiquiatría es tener muy claro cuándo es una visión, cuándo es una ilusión o cuándo es una alucinación, ya sea visual o auditiva. Y una cosa muy interesante, ¿eh? Hay personas que por la experiencia de contacto, al no estar preparadas para el contacto, se psicotizan y caen en una psicosis. Y yo he atendido esa psicosis. Personas, no, yo me conecto con yo me conecto con esto, con los ET y todo eso. Y incluso en el caso de una niña que me decía, no, yo estoy conectado, me llamaba a las 3 de la mañana para darle el mensaje de los extraterrestres. Entonces, un día vengo y le dije, déjame atenderte, voy a hacer un expediente. Le hice yo tengo un expediente para atender, ¿eh? Como 40 preguntas y papá, papá. Y viene y le dice, ¿puedo ver el expediente? Ve, aquí está el expediente. Y la rompe. Yo no soy tu paciente, soy tu mensajera. Entonces vengo y y era esquizofrénica. Entonces vengo y le digo, ¿y cómo te comunicas con él? Por telepatía. A ver, ponte en la pared, mirando la pared. Y vengo y escribo un número de 5 cifras. ¿Qué escribió? Escribió un número, doctor, y me lo dicta. Ah, chuta, ¿qué te dicen los extraterrestres? Recién me interesé yo en ellos. ¿Qué te dicen los extraterrestres? Porque era esquizofrénica, pero el contacto la psicotizó, o sea, la puso con delirante, la puso así. O sea, de una o de otra manera, el contacto no es gratuito. El contacto muchas veces, si tú no estás preparado para el contacto, entonces puedes caer en un shock, puedes caer en una psicosis, puedes caer en un problema traumático grave. ¿Te fijas? Así que las cosas no son tan fáciles en relación a eso. Y la vanidad que todos tenemos, creen, ah, no, yo me contacto. En la mayoría de los ufólogos, ustedes ya lo deben haber vivido, ¿ah? Se creen que porque se contactan son superiores. Son de un nivel superior. Falso, falso. A los seres interdimensionales lo que más les carga es que uno se crea superior. Uno debe ser humilde. Hemos cortado. Germán, Alejandro, ¿tenías todavía algo? anécdota, don Mario vino a mi casa hace como 25 años atrás con dos sensitivos, don Alejandro Salinas y su señora. Sí. Alejandro Hernández sería, ¿ah? ¿Eh? No Salinas, Alejandro Hernández y su señora. Ahí, esta es una historia muy larga que en el Foro Mundial de Contactismo yo dije que mejor que el caso cada vez. Es una experiencia que tuve con Alejandro Hernández, que fue hijo de Alejandro Hernández padre, que fue elevado con un auto y su hijo Robinson en la quebrada Macul, con 6 testigos. Y yo cuando estaba haciendo la beca de psiquiatría lo fui a investigar, junto con otro psiquiatra, el doctor Asenjo. Y lo investigué a los testigos, investigué a Alejandro Hernández y su hijo Robinson. Y después de muchos años, vino el hijo que él quería hacer un libro sobre su papá porque pensaba que era cierto lo de su papá. Entonces yo lo cité un día sábado en la tarde en mi domicilio y me llama por ahí un amigo, Patricio, me dice. De arriba me dicen que tengo que estar en tu domicilio en la tarde. No, no puedes porque me van a entrevistar a mí. Yo tengo grabaciones de las entrevistas de Alejandro. Pero me insisten que tengo que estar. Bueno, si quieres asistir a la entrevista, asiste. Y llegó este amigo, Patricio,
Y escuchaba a las grabaciones que yo le daba a Alejandro Hernández y a Karina, su señora. Y viene y me dice, le dice, ¿por qué no cuentas tu abducción? Le dice el que había llegado, Patricio Hidalgo, a Alejandro. ¿Cómo mi abducción? Sí, tú fuiste abducido cuando era joven, estabas en el patio de tu casa, una nave te llegó. Te arreglaron los problemas de la rodilla y se te colocó un implante en la región superior torácica izquierda. Y se pone a llorar a su esposa porque su esposa no le creía. Entonces decía, a mi marido nunca le contó esto a nadie porque al papá siempre lo trataron de loco. Y resulta que este señor sabe todo. ¿Y cómo sabes todo? Le dije yo a Patricia. No, es que yo ayudo a los ET a colocar implantes. Y en un lugar del cajón del Maipo me llevan y se asusta mucho la gente cuando ve gente con ojos grandes o seres. ¿Eh? Entonces yo ayudo a colocar y a él se le colocó un implante en la región superior torácica izquierda y se descubre y tiene la vida. Entonces yo ahí estaba estupefacto. O sea, tengo el abducido y el abductor en mi domicilio. ¿Ah? Entonces, ese caso llevé yo al Foro Mundial de Contactismo, que les encantó, y ahí nos reuníamos en un grupo de videntes y todos lo leían a uno. Yo ahí me sentía como desnudo, que se leían. ¿Ya? Foro Mundial de Contactismo. ¿Ya? Bueno, siempre es un privilegio contar contigo, Mario. Tú realmente nos deleitas con la forma de contar y de relatar las cosas. Lo entrega con tanto cariño y lo hace con tanto afecto que uno realmente no quiere interrumpir, tal como dice Germán y tal como dice Mario, porque estamos recibiendo una cátedra que la que tú, ¿cierto? Eres invitado muchas veces por tus pares, ¿cierto? Tus mismos colegas, a que le haga una introducción una conversación como esta. Somos privilegiados en este momento por tener ese tipo de conversación. No te dejas llevar ni vanagloriar por las cosas que muchas veces se llevan. Y siempre tú vas de frente y dices las cosas como son y contaste tu situación del celular, que para muchos, ¿ah? Yo creo que para muchas personas perder un celular es como perder la mitad de la vida. Claro, que se pierden toda la información y tanto. Claro. Así que bueno, yo quiero dejar a mis contertulios que hacemos el programa juntos, Germán, Mario, para que cada uno haga una alusión a lo que recién hemos recibido y si hay algo que acotar al respecto también en cuanto a esto. Le dejo entonces a Germán y a Mario porque ya estamos casi listos para hablar y estamos pasaditos, pero bueno, Aquí está, ahí la. vamos a entregar entonces un tiempo a Germán y a Mario para ir cerrando el programa de hoy que ha sido realmente espléndido. Uf, la verdad es que el chat estaba que ardía, había muchas preguntas y quedaron muchas preguntas pendientes ahí en el, digamos, por responder, ¿cierto? Así es que yo creo que debe haber una segunda invitación de acuerdo a su tiempo, ¿cierto, don Mario? En algún momento cuando se pueda, ¿cierto? Puede acompañar nuevamente porque de verdad quedó mucha gente con preguntas que de verdad que consideramos que son súper importantes y son súper potentes. Así que bueno, de mi parte agradecerle a usted, agradecer a todos quienes estuvieron ahí en la caja de comentarios, agradecer todos los comentarios, los saludos, ¿cierto? Para don Mario, para nosotros. También agradecer de mi parte a Gerardo, ¿cierto? Por la excelente cápsula que nos trajo el día de hoy, muy, muy buena. Y claro, quedamos ahí al pendiente de un nuevo capítulo de Enigmas. Gracias a todos y todos invitados también al día de mañana. Mario ahí nos va a entregar más detalles. Así es. Y saludo a Marcelo Moya, que también tuvimos experiencia con él en San Clemente. Claro que sí. Mario. Gracias, muchachos. Como yo les comentaba hace un momento atrás, es bueno nutrirse de mucha información, sobre todo lo que se relaciona a estos mundos tan indescriptibles y sin respuesta hasta el día de hoy. Lo que de mi parte me gustaría poder entregar a don Mario es la respuesta sobre la muerte, que es algo que hizo al principio. Y la respuesta es que
La muerte es la respuesta a todas nuestras preguntas y de nuestra existencia que tenemos desde el nacimiento hasta que el corazón deja de funcionar. ¿Qué es lo que es la muerte? Es la respuesta a todo. Lo otro es de mi punto de vista. También agradecer a la caja de comentarios y también disculpar no poder responder todas las preguntas que han hecho, que han sido muy interesantes, sobre todo lo relacionado al ámbito ovni, platillos voladores, UAP, como les quieran llamar. Hablemos de aquellos fenómenos anómalos aéreos que tanto fascinan y sus derivados, que son visitantes, contactos, abducciones y demás, que como bien lo dijo Germán, debemos dar la posibilidad a don Mario que nos pueda acompañar, dependiendo de sus tiempos, claramente está, nuevamente tenerlo acá en Enigmas y irnos directamente a aquella casuística que a tantos les fascina, que a muchos les apasiona, les causa dudas y a algunos lo dan por asumido. Yo creo que sería excelente esa posibilidad de poder dejar escritas las preguntas o si se recuerdan en aquel momento cuando don Mario tenga la posibilidad de acompañarnos, dependiendo de sus tiempos, y plantear aquellas interrogantes. Lo que les quiero comentar, aprovechando de que estamos ya al cierre del programa, que el día de mañana, 19 de junio, a puertas de la celebración del día mundialmente conocido como de la ufología, para mí del mundo de los platillos voladores, es una opinión totalmente distinta, pero a la vez también que va de la mano, invitarlo a todos ustedes a eso de las 22 horas y dar un punto de vista distinto a esta temática que tanto apasiona, que tantas preguntas han dejado sin respuesta, y para algunos así lo puede ser, una mirada distinta, la ufología de los ufólogos. Mañana, a partir de las 22 horas, vamos a tener exposiciones y puntos de vista distintos. Germán, Pablo, Alejandro, Ibaleco, Pablo. Paolo Sepúlveda. De verdad que somos muchas personas que vamos a estar sin límite de tiempo. Voy a nombrar nuevamente Germán, Pablo, Iván, que es Ibaleco, Alejandro, Paolo y que les habla. Sin límite de tiempo, no, va a depender muchas veces de lo que quieran hablar, conversar, debatir, pero va a estar muy entretenido un punto de vista distinto a la ufología, celebrando el Día Mundial, valga la redundancia, de esta temática que tanto a todos nos apasiona, quienes crean o no crean o estemos al medio, da lo mismo. Todos son bienvenidos. 22 horas a través Claudio del Durán. canal de Odechile. Don Claudio Durán, Don viste, yo Claudio Durán mañana también. me acordaba de la cosmovisión, pero como tengo tantas cosas en mi cabeza, yo sabía que alguien me faltaba porque somos siete exponentes. Y vamos a estar con don Germán Manríquez como moderadores participando activamente el día de mañana. Así que, de mi parte, muchas gracias, don Mario, por habernos acompañado, por habernos entregado tanta información. De verdad que no sé por dónde comenzar, porque cada vez que yo encuentro una temática interesante, nueva, que va muchas veces en contra del pensamiento que uno puede tener, de indagar más, de comenzar a buscar, a escarbar y tratar de buscar respuestas de todo tipo. Y tengo mucha tarea, tengo muchos puntos anotados acá en mis apuntes, que de verdad me dejó pendientes muchos temas. Así que de mi parte, agradecido y a la caja de comentarios. Y un Muy gusto bien. también haber compartido con usted. Igualmente, para mí es un honor poder ayudar a la gente a que se meta en este mundo y le sirva para sus propias vidas, ¿no? Eso es lo más importante. Bueno, agradecer nuevamente, Mario, por haber tenido el tiempo de entregar a nosotros también estos tips y también algunas cosas que nos dejaste a cada uno de los que estaban acá, incluso en la caja de comentarios, nos dejaste dando vueltas. Muchos de nosotros y las cosas que tocaste, yo sé que le ha llegado. Y aquí quiero hacer una pequeña inflexión. Yo creo que un ser superior, o Dios, o el creador, es tan grande que habita en todos los puntos del universo. Y a la vez es tan pequeño que puede habitar en el corazón del hombre. Y esa es la base fundamental de todas las cosas que esto sucede. Te agradezco nuevamente, Mario. Claro. Hemos estado varias veces en distintos lugares. Y hoy nuevamente reencontrarnos acá en este programa Enigmas
Un gran abrazo fraterno y esperemos encontrarnos en alguna otra oportunidad. Dejo las pantallas, ¿cierto? Y los micrófonos en este caso para que tú puedas entregar un mensaje a nuestros amigos de despedida en este programa del día de hoy y ojalá nos podamos reencontrar en otro capítulo de este programa Enigma que hace mucho tiempo que tú también nos acompañas por siempre. Pero Adelante. muchas gracias. Muy feliz de haber estado participando con ustedes. ¿Y algún mensaje de reflexión para los que están allá en la caja de comentarios? Bueno, que el universo es mental, es espiritual y es físico, y que ese universo, digamos, siempre esté colocado en nuestro corazón para proyectarlo a nosotros mismos como a los que nos rodean. Y que cada paso, digamos, finito que damos nosotros, tenga el sello de lo infinito. Esa es la frase. Y que la luz dé la sombra, la luz es la sombra de Dios. Esa es la frase final. La luz es Muchas la gracias. Muchas gracias, mi querido Mario. Así estamos cerrando el día de hoy este programa con una reflexión, con un tema central que tal vez se fue de un lado a otro, pero fíjense ustedes que hizo como el pinball, donde golpeaba, sacaba preguntas y alguna observación de la misma gente de la caja de comentarios. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, no solamente entregar esta información, sino que nosotros también como participantes aprender de ello. Así que le dejamos cordialmente invitado para Muy el bien. próximo martes y en todos los programas a este programa Enigma. Gracias, Mario, por haber estado con nosotros el día de hoy. Muy bien. Muchas gracias. Nos Muy encontramos entonces el próximo martes a partir de las 22 horas. Tal vez, como siempre, en cualquier momento lo vamos a estar informando también. Mañana, recordemos que tenemos los 77 años. De 77, ¿cierto? Claro, vamos a hablar de ufología, vamos a hablar de todo lo que se ha incrementado, desde incluso películas, todo lo que usted crea que fue necesario tocar en esos momentos, se va a tocar, películas, revistas, historietas, de todo, así que no gratis. falten mañana, Y gratis. y Y gratis, gratis. eso es, nosotros no Gratis. cobramos. Gratis. Y tiene a Rodrigo Fuenzalida. Claro, Rodrigo, Claro. ¿qué va a hacer con la espiritualidad? Eso. Claro, Un compadre. abrazo. Claro. Está Un bien. abrazo, Mario. Mira, Estén bien. un abrazo. Mario, nos encontramos entonces en otra oportunidad. En un programa cuando le digamos nuevamente bienvenido a Bien, Enigmas. ya. Buenas noches, hasta siempre.